Harto de Cristiano Ronaldo, harto de Messi. Bueno, pues a partir de ahora llega el Valencia a Tele7 Safor. Esta va a ser la gran apuesta del grupo Radio Gandía de Tele7 Safor con todos los aficionados de la comarca para que podáis ver los goles, los resúmenes, las ruedas de prensa, las entrevistas de vuestro equipo de Mestalla. Anoche victoria contra el Dinamo de Kiev y a partir del día 3 de marzo va a empezar la nueva programación deportiva de Tele7 Safor en Deportes con R, los saludos de Miguel Ángel Rodríguez y también con Santi Roca y con todo el equipo de producción que venimos trabajando en los últimos días para que lleguen a vuestras pantallas. Bueno, pues la actualidad del Valencia con todos los partidos de Liga, pensando ya en el próximo domingo a las 7 en Mestalla, partido contra el Málaga y recordemos que la próxima semana tenemos la vuelta de la Europa League el próximo jueves en Mestalla, donde el Valencia, bueno, pues se encarrilará la eliminatoria, decíamos, contra el Dinamo de Kiev. Así que, si estabais hartos de los goles de Cristiano y de Messi, a partir de ahora, vuestro Valencia Club de Fútbol en Tele7 Safor, porque Tele7 Safor va a ser la televisión del Valencia Club de Fútbol a partir del 3 de marzo. Comienza los deportes con R, vamos con toda la actualidad deportiva además del fin de semana porque vamos a bajar a lo que nos pilla más de cerca, tenemos nueva jornada de liga y comenzamos hablando del Playas de Gandía, que va a ser el único equipo que juega aquí en la comarca de las Afueras. Efectivamente, mañana a las 5 de la tarde en el estadio Guillermo Lau, el equipo entrenado por Vicente Martichesa se mide contra el filial del Alcoyano en un partido en el que, bueno, está claro cuál va a ser el objetivo. Y el titular en la previa, hay que ganar sí o sí. El equipo gandiense está necesitado de esa victoria para recortar distancias y acercarse cuanto antes a los puestos de promoción de ascenso. Ese es el objetivo del club que preside Juanjo Hidalgo. Quieren jugar la promoción en busca de la tercera división y por lo tanto a partir de ahora no existe margen de error. Hay que tratar de meterse cuanto antes y matemáticamente en los puestos de promoción de ascenso y por lo tanto mañana no queda otra, decía, que pensar en el Alcoyano B, que ahora mismo es decimosegundo en la clasificación con 28 puntos y fuera de casa es un equipo que, bueno, se muestra bastante fuerte porque ha obtenido un balance de 4 victorias. En cualquier caso, hoy hemos estado con Vicente Martichesa, el técnico del Playas, y así nos cuenta cómo tiene que estar el equipo mañana. Sí, como diría Luis Aragonés, pobre, pues ganar, ganar y ganar. Esa es el mensaje que envía más jugadores y bueno, no queda otra, ¿no? La verdad es que el equipo está entrenando bien, está trabajando bien. La semana pasada en Denia van a estar a una gran altura, pero bueno, eso no servís para res en estos momentos. Ahora es un partido diferente, un Alcoyano, un equipo filial jove, on els últims resultats no estan acompanyant-los, però que segur que van a vindre d'ací a plantar cara i a posar-me les coses difícils. Bueno, pues como decíamos, el partido será mañana a las 5 de la tarde, se ha adelantado, así que es una buena hora para que vayáis al Guillermo Lago y apoyéis al equipo gandiense. Vamos a hablar ahora del histórico, del Club de Fútbol Gandía, que estaba en horas bajas, tanto extradeportivamente como en lo deportivo, porque el equipo de Rafa Gomar está en la zona del descenso. Mañana juegan en la localidad de Alginet contra el Atlético Alginet. El partido se ha fijado a las 6:15 de la tarde y aquí el único objetivo de los gandinses pues también es la victoria, ¿no? Hay que sumar de cualquier manera los 3 puntos para salir del descenso si no quiere pasar más problemas de los que está sufriendo en las últimas semanas el conjunto del Guillermo Olaue. Parece que mañana Rafa Gomar va a poder disponer de todos sus efectivos. El Atlético Alginet está a una victoria por encima, o en este caso a 2 puntos, por encima de los puestos de descenso. Es un rival muy directo en la clasificación, por lo que el Gandía, en fin, vamos a ver si mañana llega con un buen planteamiento de partido, manteniendo la portería cero, es capaz de aprovecharse de cualquier jugada a balón parado. Es un campo pequeñito el del Alginet y a ver si mañana como mínimo puede puntuar. Hoy ha pasado por Deportes con R, Rafa Gomar, el técnico del Gandía, y nos hablaba del equipo.
Pues la verdad es que llegamos bien porque recuperamos todos los lesionados, sancionados que teníamos las últimas semanas, que nos han permitido confeccionar el 11 más competitivo que creo que podemos confeccionar. Y la verdad, con ilusión de empezar a ver si rompemos la racha de no victorias y conseguimos ganar ante un rival directo, que creo que nos daría mucha moral y muchas alas de cara al final de temporada. Bueno, y para completar la información de la Preferente, recuerdo que el Tabernes juega mañana en el campo del Massanassa a las 5:15 de la tarde, y de conseguir la victoria prácticamente tendría virtualmente asegurada ya la categoría. Estamos viendo imágenes del Portuarios, que sigue como líder del grupo sexto de la primera regional. Vamos a estar muy pendientes del equipo de Paco Orquín, que juega mañana en tierras alicantinas. Ha adelantado el partido contra el Alicante Recreativo, que no la Universidad de Alicante, que es el segundo. El Recre está fuera de puestos de promoción, por lo tanto mañana también es un partido donde el conjunto graguero debe de sumar la victoria. Se ha dormido en los laureles de estar a 10 puntos por encima del Alicante hace un mes. Han recortado distancias y están a 2 puntos por encima de su más cercano perseguidor. Por lo tanto, mañana vamos a ver si el equipo de Paco Orquín consigue la victoria. También Paco Orquín nos cuenta cómo tienen que estar los graueros para puntuar como mínimo en Alicante. Un partido muy difícil, muy complicado, pero yo creo que este partido sí que estamos preparados y mentalizados para poder ganar y romper esta racha, y yo pienso que esta semana sí que puede ser una buena semana para intentar remontar el vuelo. El Creativo de Alicante tiene un muy buen equipo, tiene gente que juega muy bien en medio campo, tiene gente que va muy bien de cabeza, gente que combina muy bien, llega con mucha gente. Tenemos que estar muy preparados, muy concentrados, muy atentos. Bueno, y además del fútbol, tenemos mucha información deportiva para el fin de semana. Sabemos que los runners, vosotros vais a estar el domingo en la localidad de Xàtiva, en la media maratón. Tenemos allí no a media Gandía, sino a media comarca, participando en la media maratón. A ver si la próxima semana lo contamos aquí en Deportes con R. Mañana tenemos segunda Trobades de rugby, que se va a celebrar en la pista de atletismo de la ciudad de Gandía. Tenemos control de marcas de natación en la piscina cubierta de Gandía por parte del Natación Sport Gandía la tarde de mañana sábado y el domingo, así que todo ello lo vamos a contar el próximo fin de semana. Y por cierto, tenemos que enviar un saludo a los alumnos del Vélez Events, que los tenemos de público ahí detrás de producción. Gracias también por seguirnos. Buen fin de semana a todos. Los reportajes los encontráis aquí en nuestras redes sociales, Deportes T7 Safor, y en nuestra web tele7safor.com. Y a partir de ahora os tenéis que enganchar todos, que con el Valencia Club de Fútbol en Tele7 vais a seguir la información de vuestro equipo.